a rebasar. Va un muchacho en una bicicleta, va para su pueblo queda un poco lejos de donde va, y resulta que a la orilla del camino está un camionero orinando, y es amigo el muchacho, y le dice: "Hey, ¿a dónde vas?". "Voy al pueblo". Le dice: "Pero está muy lejos". Dice: "Y si quieres, vamos". Dijo: "Yo te subo. Deja la bicicleta aquí, vámonos". Dijo: "¿Cómo bajar la bicicleta?". "No", dijo, "no puedo dejarla". Dice: "Ah, bueno, lo que podemos hacer", dijo, "mira, te amarro, aquí tengo esta cadena, te amarro la bicicleta al troque, te subes y yo le voy dando espacio y te llevo al pueblo". Dice: "No", dijo, "pero qué tal que le das muy recio". "No, mejor me voy así". "No, no", dijo, "llegamos rápido, el pueblo está aquí cerca". Dijo: "Ah, mira, para esto", dijo, "toma esta bocina. Cada vez que yo vaya muy recio, tocas la bocina", dice, "y entonces así yo me doy cuenta que voy muy recio y ya nos vamos controlados, ¿no?". Entonces, pues va bien a gusto, va caminando. Cada vez que él se quería acelerar un poquito, le sonaba la bocina y él disminuía la velocidad. De repente llega otro camionero, se le empareja y lo empieza a mirar feo y le empieza a tocar la bocina al otro camionero. Y se enoja, y el camionero empieza a jugar carreras, le empieza a dar más recio y más recio, y el otro también más recio y más recio y más recio. Y el de la bicicleta toque y toque la bocina, toque y toque la bocina. Y no le hace caso porque iban emocionados jugando carreras. Están dos viejitos sentados y pasan, pero hechos la mocha, los dos camiones con el de la bicicleta atrás. Y dice el viejito: "Vieja, ¿viste lo que yo miré? Dos camiones jugando carreras". Dijo: "Increíble. Uno iba tan recio", dijo, "que el otro no lo podía alcanzar". Dice la viejita: "Pues yo lo que miré, viejito, fue el de la bicicleta que les estaba pitando porque los quería rebasar a los dos".